Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros del pelo de Alexis, ¿eh? Chico maravilla, jugadorazo, ¿eh? Te rompe la cintura, jugadorazo. Un jugadorazo, ha de llevar un peinado acorde. El pelo de Alexis raya el diamante. ¿Con qué crees que está hecha la telaraña de Spiderman? Con pelo de Alexis. El Tata ha sabido que el secreto de Alexis era su pelo. Guardiola no sabía de eso. Guardiola no se fijaba en esas cosas. Chico maravilla, pelo maravilla. Guardiola ahora me estúmate, ¿eh? Yo Marquis Paul de Cataluña, ¿eh? Pero Tata Martino se ha fijado. Y le he dicho, pues ahora te voy a hacer un entrenamiento exclusivo para tu pelo. Por ejemplo, ¿no? Antes de salir le pone un vídeo motivacional, pero no le pone la mierda de esos vídeos que ponía el Guardiola de Gladiator y todo eso, no. Le pone el vídeo del anuncio de Espuma Giorgi con Bisbal. ¡Hombre! ¿Eh? Entonces sale motivado, extra motivado al campo. El compañero perfecto de Alexis no es ni Neymar, ni Messi, ni Pedro, ni nadie. El compañero perfecto de Alexis es un bote de Espuma Giorgi, de Bisbal. ¡Ya! ¡Eh! Bisbal, de rulos. Hasta que el pelo de Alexis no conoció la fijación Giorgi, era potencia sin control. ¿Ya le gustaría a Lluís Canut tener el pelo de Alexis? ¡Sandruscus! ¡Sandruscus! Con un solo pelo de Alexis, puedes hacer que le nazca el pelo a 50 calvos. Mira la portada. ¿Ha sido la fiesta de luz de gas esta noche? Vaya, vaya puros, ¿eh? Había mohechandón ahí para dar y vender.